Pues manifestó pues, su alegría de poder colocar su bandera en todas las instituciones, porque creo que Segovia es una ciudad en ese sentido bastante participativa, y la posibilidad de leer esta declaración institucional, este compromiso por parte del Gobierno de España, que es muy firme, y desde el primer momento el Gobierno socialista ha apoyado los derechos de este colectivo, como los derechos de cualquier persona que se pueda sentir en algún momento discriminada, y desde luego ellos y ellas han sido de los más discriminados, desgraciadamente. Sí, es necesario reivindicar, es necesario que todos los colectivos, sobre todo todas las minorías, se sientan apoyados por el Gobierno de España. No puede ser de otra manera, cumpliendo con los mandatos constitucionales, sobre todo por poner en valor el principio de igualdad. Esto es aplicación real del principio de igualdad. Reunirnos todos, reivindicar esa necesidad que está sobre el papel, pero que la tenemos que poner en práctica, o que tenemos que ser sensibles. Y vosotros, los medios de comunicación, son los que hacéis la verdadera labor didáctica a la hora de transmitir pues este pequeño acto, este pequeño homenaje que hacemos en una subdelegación de provincias como es la de Segovia.